nos piden que calculemos las asíntotas de esta función. Bueno, las asíntotas hay tres tipos. Primero la asíntota vertical. Asíntotas verticales, recta verticales, a las cuales se acerca la función, pero no llega a tocarla. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es buscar los valores que hacen cero en el denominador. O sea que siempre haremos la ecuación del denominador igualado a cero, resolvemos x más 1 igual a 0, pues nos da como solución x igual a menos 1. Punto posible de asíntota vertical. ¿Cómo sé si eso no es asíntota vertical? Pues haciendo el límite cuando la x tiende a ese valor, es decir, a menos 1, de la función. En el caso de que me salga un valor infinito, más o menos infinito, sí será asíntota. Si me sale un número real, no lo es. Bueno, aquí está claro, si sustituimos la x por menos 1, tendremos menos 1 en el numerador y 0 en el denominador. De manera que este límite sí que es un límite infinito. Y tenemos que hacer los límites laterales para situar la función al lado de la asíntota. Cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, claro, el límite, el numerador siempre será menos 1, y en el denominador, aprovechando que hay un cuadrado aquí, hay que pensar que siempre será un 0, pero un 0 positivo, porque el cuadrado siempre se hace positivo, de manera que esto me queda un menos infinito, y haciéndolo por la derecha, pues lo mismo, el mismo razonamiento, me va a quedar más menos infinito. Siempre será numerador menos 1, negativo, y denominador un 0 positivo. O sea que en ambos casos la función se acerca a la asíntota yendo a menos infinito. Hemos encontrado la asíntota vertical, x igual a menos 1, que la vamos a dibujar. Aquí ponemos la raya, una recta vertical en el x igual a menos 1. Y lo que hemos dicho, la asíntota, la función se acerca a la asíntota, pero yendo al menos infinito, tanto por la derecha como por la izquierda del menos 1. Bueno, vamos a hacer la siguiente, que es la asíntota, tipo de asíntota, asíntota horizontal. Rectas horizontales a las cuales la función se acercaría mucho. ¿Cómo sé si existen o no las asíntotas horizontales? Pues haciendo el límite cuando la x tiende a más infinito y a menos infinito. Cuando la x tiende a infinito, esta función, ya puedo desarrollar el cuadrado, sería cuadrado del primero, doble producto, cuadrado del segundo, así que esta función tenemos que tomar este tipo de límites, tomamos la potencia más alta del numerador, x a la 3, la más alta del denominador, que es x a la 2, simplificamos y sustituimos la x por el infinito. Claro, aquí al simplificar nos queda x solo, por lo tanto el límite tiende a infinito. Por la derecha y por la izquierda el razonamiento pues sería totalmente similar, es decir, el límite cuando la x tiende a menos infinito también es menos infinito, de manera que no hay asíntota horizontal. Y cuando tiende a menos infinito sería menos infinito, pero no es un número, y al no ser un número, pues no hay asíntota horizontal. Ahora llegaremos a la siguiente tipo de asíntota, que es la asíntota oblicua. Cuando hay asíntotas horizontales no hay oblicuas, pero cuando no hay horizontales sí que puede haber oblicuas. Para esto, si vemos que el grado del numerador es uno más alto que el del denominador, en este caso lo es, lo mejor para sacar este tipo de asíntotas es dividir el numerador entre el denominador. Y el cociente será la asíntota. Así de fácil. Es decir, en el infinito la función tiende a confundirse con la recta, que será el cociente. Bueno, pues esto toca x a x por x2 es x3, le cambiamos el signo para hacer la resta,
x por 2x son 2x cuadrado, le cambiamos el signo para hacer la resta, y x por 1 es x, le cambiamos el signo, x. Hacemos menos 2x2 menos x. Volvemos a dividir 2x2 entre x2, o sea que me queda menos 2. 2 por 1, 2, son menos 2, le ponemos más 2. Menos 4x, le ponemos más para hacer la resta, siempre hay que cambiar el signo. Esto es división de polinomio, ya los tenéis que saber. 2x al cuadrado negativo más 2x al cuadrado positivo, total, que ya obtenemos aquí el resto, que el resto es 3x más 2. Entonces la función x a la 3 dividido x más 1 al cuadrado, pues es equivalente al cociente x más 2, x menos 2, más el resto, que es 3x más 2, entre el divisor. Claro, cuando la x tiende a infinito, pues esta parte tiende a cero, porque el grado de arriba es más pequeño que el de abajo. Por eso la función aproximadamente en el infinito es x menos 2. De manera que la asíntota oblicua es y igual a x menos 2. Esto es el procedimiento más rápido para obtenerla. Entonces, en los ejes, pues pondríamos lo que sería la asíntota. Podemos hacer aquí. Una recta, ¿no? Cuando la x vale 0, la y vale menos 2, 1 y 2, aquí. Cuando la x vale 2, la y vale 0, pues aquí, aquí. Y esta sería nuestra asíntota oblicua. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo se acerca la función a la asíntota. Y para eso, lo que debemos de hacer es dar valores. Uno valor grande, positivo la x, y un valor grande, negativo la y, la x. Por ejemplo, más 100 y menos 100. Vamos a ver cómo se haría esto. Si la x es 100, vamos a ver qué valor toma la asíntota y qué valor toma la función. Para ver quién está por arriba y cuál es la que está por abajo. Así de fácil es esto. Simplemente coges la calculadora y cuando vale 100, pues lógicamente esto vale 98, ¿no? Y cuando vale 100 la función, o sea, la x la función, pues haciendo la cuenta, esto va a salir 98,02. ¿Eso qué significa? Significa que en el 100, o sea, en un valor grande, por aquí, pues la asíntota va por debajo, ¿veis? Esta vale 98 y la otra vale 98,02. Así que la función se acerca por encima de la asíntota. Y luego repetimos lo mismo con un menos 100. Si es menos 100, para situarnos en la parte negativa del eje X, pues menos 100 menos 2 es menos 102. Si hacéis con la calculadora, aquí ponéis un menos 100, pues ahí os va a salir menos 102,3. ¿Qué significa esto? Significa que lo que es la asíntota baja hasta menos 102. Pero la función baja hasta menos 102 y un poquito más. O sea, eso significa que la función está por debajo de la asíntota.